Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. Se supone que yo hiciera este video ayer, pero no tuve tiempo. Como ya ustedes saben, Apple está como loco lanzando versiones de iOS y también para todo su sistema operativo, para Mac, TV, para watchOS y todas esas cosas. Ayer Apple estaba como loco lanzando versiones. Como ya ustedes saben, hace unos días atrás Apple había lanzado iOS 11.2.1 para el público sin avisar, pero ayer lanzó la versión de iOS 11.2.5, saltándose la versión de iOS 11.2.3, iOS 11.3, iOS 11.2.4 y lanzó la versión de iOS 11.2.5. Así que en este video le voy a hablar todas las cosas que tienen que saber acerca de esta nueva beta de iOS 11. Lo primero que le voy a hablar de esta versión es que la he tratado un poco y la verdad se ve bastante rápido en lo que tiene que ver las animaciones. No sé si ustedes pueden notar en la versión que ustedes están lo rápido que va esta nueva beta de iOS 11. A pesar de que es una beta, me parece que va súper, súper fluido. He estado buscando a ver si encuentro alguna función nueva y no he encontrado absolutamente nada. Como le estaba diciendo, no he encontrado ninguna función física que nosotros podamos verla así a simple vista. No sé qué viene a corregir esta nueva beta de iOS 11. Solamente me he dado cuenta que va súper, súper fluida en lo que tiene que ver a la hora de nosotros utilizar nuestro dispositivo. Yo sé que muchos de ustedes me van a preguntar que cómo va la batería en esta versión, y la verdad no estoy seguro cómo va la batería, porque ustedes pueden ver este mi iPhone 7 Plus y yo no uso este dispositivo mucho. Ustedes saben que yo tengo un iPhone 10 y es el dispositivo que yo estoy utilizando siempre. Y como yo estoy esperando el jailbreak en iOS 11.1.2, no voy a actualizar mi iPhone 10 a ver si sale este dicho jailbreak. Así que no hay mucha cosa que decir de esta versión de iOS, solamente que está lanzada la primera beta de iOS 11.2.5 y nada más. Así que si ustedes ven algunas cosas que yo no mencioné en este video, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y en un próximo video lo vamos a comentar. Como siempre te digo, si este video te ha gustado, por favor dale like y compártelo con tus amigos para que ellos se enteren de esta nueva versión de iOS. Si eres nuevo en el canal, suscríbete también para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Así que esto fue todo por este video. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.